Mierda, se piensan que porque hacen un Bernabéu, vos decís, ay, toco acá, toco pero allá, mira, te lleno un Mele, te lleno un River, ay, el Bernabéu, ay, soy, ¿sabes? Tengo tatuaje en la cara, que no y soy falta. Re brother, ay, soy tu bro, ay, Gucci Prada, ahí, bro, todo brother, ay, mira, Bernabéu. Mira. ¡Adidas, papá! ¡Bro! ¡Adidas! ¡Hola, Putín! Uy, mi hermano. ¡Ay, se pero cae qué monchuni! ¡Llegó el Luki, carajo! ¡Por fin, idiota! ¡Por fin, estúpido! ¡Tanto que la chupamos! ¡Olita! ¡Tanto que la chupamos! ¡Hola! ¡Fa! No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. ¿Cómo estás? ¿Estás dormidito? Estoy. No me despertaba tan temprano de que iba al colegio allá por el 96. ¿En serio? No, te iba a la hacienda. Vale, ¿arrancaste bañito o anoche? Arranqué bañito siempre, si no me baño no puedo existir. Qué rico no, perfume. No sobrevivo. Gracias. Perfumadito. No hagas, ya lo hiciste con lío. No. ¿Se puede decir cuál es? No, ¿se puede decir? Sí. No se puede decir. Ah, bueno, ¿está llegando el Duki? No, ya llegó, él es el Duki. ¡Ey! ¿Cómo va? ¡Hola, bro! Te salió caro el chistete, ¿eh? ¡Ay, Dios! Pero todo un año. Vendiéndolo, mintiendo. Eso con el pastor y las ovejas, pero llegaron, lobo. El lobo bien, llegó. Bueno, loquito, gracias por venir un rato. Hoy voy a tomar mate, ¿eh? Hoy tomo mate. ¿Tomás mate sí, generalmente no? No, pero por vos sí, lo... Yo engrisé en la del mate. ¿Sí? Sí, entré en la del ayuno intermitente y empecé a tomar mate y... ¿Cómo es la movida? ¿A qué hora cenás? Y generalmente trato de cenar antes de las 12 de la noche, así después como antes de las 4 de la tarde. No. O sea, ¿cuántas horas? Uf, claro. 16 una banda de horas, boludo. Sí, una 8. Pero a la 1 de la mañana te agarra bajonel y ¿qué haces? Sí, que nada. No. ¿Mate? No, me tomo un mate a la 1 de la mañana, no me duermo más. No, te la tenés que bancar. Control mental. Pero ¿cuál es la búsqueda del proyecto? No, la búsqueda del proyecto era bajar un par de kilitos que estaba un poquito por arriba. Estás divino. Sentirme cómodo también más que nada, ¿viste? Sí. Llega un momento después del vivo estar saltando, te sí, parte. Y no sé, la verdad me empecé a sentir mejor. Nunca había tenido conducta para con la comida en mi vida. Y está bueno, está copado. ¿Y cuando empezás a comer, te la das o ahí también se hay que cuidarse? No, te tenés que cuidar porque si no te sentís como alerta. Entonces, un poquito te tenés que cuidar. Está bueno, pues puedes hacer un par de trampas. No está bueno igual que cuento esto, porque la gente en su casa, los pendejos van a empezar a ayunar 16 horas y se me va a morir alguna. Vayan a un nutricionista. ¿Cómo somos? Madrid. Arrancamos nuevos hábitos, pero le buscamos la vuelta. No. Ey, nadie haga ayuno de 16 horas, no está chequeado que funcione bien. Yo lo hago porque soy terrible, boludo. Vayan, hablen con su nutricionista más cercano eso. Pregunten cómo funciona. Es eso. Bien. Pero sí, bueno, a muchos les funciona. Pero, ahora yo estoy haciendo la keto. Luchi. Luchito. La Luchi. Pero hay mucho de eso... Que es muy difícil, boludo. Cambiar los hábitos alimentarios realmente. Estoy es nervioso, difícil. Boludo. ¿Por qué? Puedo decir, mirá, estoy transpirando todo. ¿Por qué? Y pues yo veo los videos de casa, todo, están todos en la esquina, cae raro. Hermano. Estoy nervioso. Gracias, ¿sos del barrio? No soy del barrio. Bueno. Sí, soy del barrio un poquito. Él es del barrio. No nací acá, pero soy del barrio, ando normalmente por el barrio. Allá está Adri de Ilualo, un beso para Ilualo que siempre nos atiende ahí como en casa. Mirá. Bueno, gracias por haber venido. Llegó el Duki, definitivamente. Vamos a charlar un rato. Qué lujo. Tenemos algunas cositas armadas. No sé si puede pintar alguna. Algún jueguito, alguna cosa. Tenemos algunos medio playroom acá. Sí, me dijeron. Me dijeron que estuviste practicando al FIFA para meterme 7 goles y gritarme en la cara. Tengo FIFA. He jugado contra algunas figuras tipo Darín. y bueno, ¿con qué solés jugar al FIFA? Ah, sí, malísimo el FIFA. ¿En serio? Pero si juego. Ahora juego con Liverpool porque estoy muy enamorado de McAllister. ¿Mira? Sí. ¿Al 24 o al 23? Al 24 jugué, antes de ayer pero el 24, pero antes jugaba solo el 23. Es lindo, fluidito, ¿viste? Está bueno, defender es medio raro. Es más ¿usás jodido. El de pararse? Sí, ese es la voz. Eso claro. No, entonces juega bien. Sí, si sabe usar ese botón. Sí, usar pero ese. No juego a menudo. Bien. Digamos, tengo compañeros... ¿Laburás, artistas. Digamos? Sí. Claro. ¿Laburás, no solo, como otros? Bueno. Elegiste el camino del Laura. No, claro. ¿Pero estás jugando algún otro juego? Que estés ¿cuál diciendo? Al counter juego. ¿Con quién? ¿Con Goncho? ¿Con todos esos personajes? ¿Dónde está Goncho? Un besito para Goncho que me volvió loco para que venga y me sienta acá todos los días. Me mostró. Acá ve que vos decías, llegó el Duque y me mostró el video. ¡Qué todo. Grande, Gonchito! Así que, Goncho, va a ser parte, ¿eh? ¿Viene la semana que viene o esta sí, semana? Sí, va a ser parte de Olga este año, Gonchito Manzas. Sí. Pendejo hermoso, divino, carismático, talentoso. Es lo más, boludo. Así que siempre nos bancó el día uno, así que felices. Counter. Ahora Counter, más que nada, sí. ¿Cómo era la compra de armas? B1, B4-2 era la del Terror y B4-3 era la de... Está bueno los dos, son distintos. Lo bueno del Terror es que vas a correr derecho y entrar, ¿viste? Con la AK-47. Está pielita. Sí, generalmente a los jugadores del Counter les gusta más hacer Terror por el AK. AK-47, no el AK Duki del automóvil. En club. Profundidad, con Miguel Granado. Para toda la gente que pensaba que iba a hablar de música, Tomás. No, qué música, hola de la vida. Che, escuchá, y un día de semana tuyo, ¿todos los días te llegan mensajes de laburo?
De que te rompen la bola. De no, que... no, romper la bola, la verdad, no me, no, tampoco es que me rompen las bolas. Por suerte, o sea, la verdad lo voy a decir, yo creo que tal vez tengo el sueño americano de mi vida, porque logré acomodarme de manera tal que, obvio, tengo cosas que hacer de laburo, pero nunca es eso molesto que no tenés ganas de hacer, ¿viste? Sí. Está todo relacionado a proyectos que me gustan, que me interesan. Y mi equipo también me conoce. Ahora sí, con los años igual, estoy menos rockstar, respondo mucho más los mensajes. Mira, antes, ¿no respondías? Nada, antes era un estúpido. Pero eso es imposible para vivir, güey. Era un estúpido. Y pasa que pasé de 0 a 100, ¿viste? Como de... Claro, fue muy ser rápido. Ser infraestructura, de repente, no sé, tenía 60 personas dependiendo de mí. Pero eso, ¿cuánto? ¿Y eso 0 a 100, en cuánto tiempo fue? Nada, en un par de meses. ¿Meses? O sea, y pensé que yo estaba, no sé, que eran fines de 2017, estaba trabajando yo solo con un amigo que medio lo puse de manager, que después se empezó a ir toda la mierda. ¿En plan compu tuya? En plan, o sea, yo tenía un mail donde me llevaban la fecha. Sí. Y yo hacía de manager mío. Y llegó un momento que yo dije, yo ya no puedo hacer manager. O sea, necesito a alguien que me ayude y que verifique que estas fechas al menos están buenas. Yo por ahí me subí un bondi, me iba 20 horas en bondi a Tucumán, me bajaba y cuando llegaba el pito me decía, che, al final nos juntamos la plata para que puedas tocar, así que te vas a quedar en mi casa y te vamos a pagar 1000 pesos. No, y de repente estás en Tucumán durmiendo en la casa del pito. ¿Y es con banda o pista ahí? No, pista, iba solo con, pero con pendrive, un pendrive. Pendrive, las pistas, los temas y listo. Hermoso, hermoso. Y después conocimos a Fede Lauría de Ale Play, y ahí ya arrancamos a principios de 2018, pasamos de nada, todo junto, estructura, equipo, gente, y bueno. ¿Y el crecimiento, se nota cuando hay una estructura o van todos atrás del crecimiento orgánico? No, se nota, se nota. O sea, bueno, al principio nosotros, obviamente ellos que estaban acostumbrados a trabajar de esto, ya tenían la estructura armada y todo. Hasta que nosotros nos acostumbramos, pasó un tiempo. Es raro, ¿viste? También porque yo... Si bien uno trabaja de esto, uno nunca quiere ponerle el mote de trabajo, entonces es para como... que no te canse. Y claro, es como, che, yo lo disfruto, todo bien. Por ahí yo lo que tengo que hacer es ir al estudio y subirme a tocar y ya está, el resto claro, no me importa. Claro, delegarlo. Exacto. O por ahí como que... Eso pasa. Cuando empezás a hacer música, decís, ah, la música es solo ir al estudio a grabar y después ir y tocar en vivo, como te pasa con la mayoría de los trabajos. Y después en el medio te encontrás con que tenés 40 cosas que tenés que hacer o 40 cosas que necesitás hacer para llegar al siguiente nivel, digamos. Loco. Entonces te vas como acostumbrando, ¿no? Pero mentalmente funciona. Para un pibe como vos, ¿qué es el siguiente nivel cuando está arrancando? ¿Tocar en un lugar más grande, ganar más guita, tener algo? ¿O qué es el siguiente nivel? No, pasa por, para mí pasa así, por tocar en un lugar más grande, por ahí puede ser, pero después más que nada con el sonido, mejorar, que se escuchen mejor tus temas, tener un mejor micrófono para grabar mejor, mejorar vos, tu desempeño en el show, tenía que ver con esas cosas también. El orden, porque también te empieza a pasar que empezás a girar. Y cuando al principio estás desordenado, te cansás porque te molesta todo. Te subís a un lugar, no te estás esperando la camioneta que te tenía que esperar. Pasó algo mal. Te llegó un grupo de 200 fans y no había nadie para sondearte ahí. Ahí te debe pasar que por ahí si sos más pendejo hay cosas que te bancás por la edad. Como que decís, bueno, soy un tiro al aire. Y a medida que vas creciendo, tanto como artista o vos personal, decís, no, bueno, esto ya no me está funcionando. Me organizo así... Sí, porque volvemos a lo mismo antes, te empezás a desgastar con eso que vos no lo ves como tu trabajo. Sí, cosas de adulto podríamos decirle. Sí, y nada, y son esas pequeñas, son esos pequeños hilos que vas, viste, juntando entre todos y los vas atando hasta que lográs una estructura más formada, digamos. ¿Y cómo se hace para de 0 a 100 no pegártela? Porque es algo que vemos, puede ser hasta maradoniano el suceso, como de 0 a 100... Y Maradona no se la pegó alguna vez, todos no la vamos a pegar. Vos se la vas a pegar. Es que eso es lo que. Ese es el problema de la gente. La gente tiene miedo de pegársela. Pegársela te la vas a pegar. Te vas a equivocar, te vas a caer, te van a salir las cosas mal. Probablemente cuando empieces a hacer algo, que es lo que vas a hacer el resto de tu vida, te vaya como el orto y sea malísimo en eso. Es la base. Ninguno de nosotros nació siendo el mejor en lo que es. Y yo me caí 40 veces, me la pegué 40 veces. Mi gente lo sabe. Es algo que yo siempre trato de hablar del tema y mostrarlo, porque para mí es eso. Y ahora me pasa con toda esta gente joven que está todo el tiempo viviendo por las redes sociales y los demás que no intentan. Los jóvenes no intentan, por miedo a... Por la frustración, ¿entendés? Porque ahora en el Instagram me dice, uy, mirá qué bien le va a Pepito, qué bien le va a Juanito, todos tienen la vida del sueño menos yo. Y la gente nunca se anima a dar un paso, no quiere probar nada. Van y hacen dos clases de baile, le fue medio mal, dice, lo dejo. Porque en Instagram veo a Juanita que baila mejor. Van, prueban un curso de cocina dos veces, no le gusta, lo dejan. Entonces es un poco eso, hay que probar. En la vida te vas a caer, te vas a golpear, te tenés que levantar y acostumbrarte. Eso es verdad, pero lo que yo te hablo es cuando te diste cuenta que estabas hypeadísimo, todavía no consolidado, que estabas subiendo y ahí hay una posibilidad de que tiene que ver, para mí, con la familia de cada uno, de no pegártela, de no marearte, como le dicen, de no creértela y de no transformarte en un cara de verga.
¿Eso es gracias a tu familia que no te pasó? Sí, mi familia, mi equipo también un poco. O sea, mi familia es clave, mi familia es clave en todo. O sea, en cómo soy, los valores que tengo, cómo me formé, las cosas que hice, cómo no me malgasté la plata como un pelotudo, cómo traté de formar una empresa nueva, darle trabajo a gente, aprendí a ser líder. Todas esas cosas, obvio, son parte de mi familia. ¿Pero eso lo sabía tu familia ya? Mi familia, y no sé, mi vieja siempre laburó abogada, mi viejo no estudió nada, pero laburó siempre en banco desde los 20 años, entonces saben de la vida. Exacto. Y nada, y la verdad, son buena gente, la posta, son buena gente, con buenos valores. Entonces, yo siempre, y ellos siempre preservaron a Mauro antes que Duki, y siempre fue lo que me dijeron. Entonces, yo nunca tuve un acto de mi familia para conmigo que sea en búsqueda de Duki antes que Mauro, ¿entendés lo que te digo? Que a veces te pasa también que por ahí te comes el personaje. O te quiere comer la de débito. O tal vez como te ve el resto de la gente, ¿viste? Por ahí la gente te empieza a ver como Duki y no puedes evitarla, ¿entendés? Ya está, es que la otra persona. Sí, es igual. Sí, cuando se agrega los stickers, él en modo Mauro no tiene tatús. Y escucha jazz. De las salen. Exacto, salen. ¿Cómo te dice tu germú? Duki. Mi amor, creo que no dice. Ah, pero Mauro, ¿cómo? Mi amor. ¿Cómo? Duki. No, pero pará, yo estoy hablando en la vida, tipo. Cuando se apaga la TV. No, está bien. Pero digo, amor, Mauro, Mauri. Yo creo que mi amor no decimos. Bien, no sé. Hermoso. Bueno, tenemos. ¿Qué? ¿Vos querés seguir? ¿Vos querés charlar? No, me recopa. Y sí, obvio. Sí, charlita. Ahora se viene, bueno, hablando de 0 a 100, de 0 a 1000, la movida en Europa. Sí. Estadio, el Bernabéu. El Bernabéu. Eso lo tiraron y en cuánto tiempo te dijeron, che, Mauro, está ok, ¿eh? Se llenó. Lo habremos llenado hace un par de meses. Pasa que también depende de cómo lo armes, ¿viste? O sea, en realidad en el Bernabéu pueden meter más capacidad, pero hay algunos asientos que no están tan copados como para salir a venderlo. Hay gente que lo sale a vender igual, porque son parte de la venta, y otros que no. Nosotros ya sabíamos que lo teníamos vendido, pero cada cierto tiempo íbamos viendo si había más butacas que estén buenas para liberar y las íbamos liberando. Okay. Pero así que está finiquitado hace, no sé, 2 meses, ahora un mes. Siempre antes hablábamos del primer programa, si estábamos cagados, como lo venimos haciendo hace un par de años, ahora está cagado. ¿Siempre se está cagado antes de salir? No lo elegís, es muy loco. A mí hay veces que me pasa que sí, que estoy re nervioso, y hay otras veces que estoy tranquilo y de repente me subo y me pego una patada en la cara todo y... Y activás. Mal, es raro. Eso es loco también. Yo creo que a vos te pasa también. Salvando alguna diferencia. Un Belma y un Bernabéu. Pero sí, pero sí, entiendo. Es toda gente chupando tu energía, boludo, porque se están sirviendo de vos. ¿Siempre es muy ATR o tenés a veces públicos que decís, acá hay que levantar o tengo que ponerme en otra sintonía? Es que ya fueron a verlo a él, boludo. No, obvio, pero siempre es mucha energía, ¿o no? Sí, generalmente sí. Yo creo que también lo que tiene yo es que tiene canciones como un poco más arriba, canciones un poco más tristes, más melódicas. Entonces la gente también va pasando por todo ese movimiento. Y lo que tiene bueno es que, no sé, a mí me pasa que por ahí miro abajo y veo gente de todas las edades, de todos los tipos, todo. Esa conexión también es linda. Bueno, pasa mucho, por ejemplo, que viene el padre con los hijos, entonces los primeros temas lo ves que está parado ahí entrando. Fueron por los pibes. Y ya cuando llegaste al final, el chabón ya está así, ¿viste? Lo ve al batero que es Andy, que la rompe, y el chabón está así, con cara de loco. Eso es medio Visa también, que junta a todas las generaciones. Sí, está bueno. ¿Hay algo sí. de todo eso que te genere algún ruido? Ejemplo, o sea, ves ahí, decís, toda esta gente está viniendo por mí. Entonces, viste, como un gran poder implica una gran responsabilidad, medio Spider-Man. ¿Hay alguna parte de eso que te haga ruido o que tengas que trabajarlo especialmente, como del mensaje, no mensaje? Yo hago la mía y ya fue. Yo creo, esa cosa trato de no pensarla, porque si la pensara, me pego un tiro arriba del escenario. Es que también, a mí me pasa, si me pongo a pensar mucho en eso, lo primero que pienso es como, boludo, ahora le tengo que volver algo a estas... La cantidad de personas que sean, a veces 10.000, a veces 20.000, a veces 30.000, que eso es lo que más me mata. Pero es verdad. Sí, es verdad, obvio. O sea, van a servirse de vos. Es que la realidad es que esas personas están ahí, compraron una entrada con lo que cuesta una entrada hoy en día, que en Argentina todos iban a estar ahí para verte a vos. Entonces, algo que me pasa mucho es que cuando veo a uno que está medio con cara de que no está disfrutando, otro, le empezás a tirar todos los chiches, ¿viste? Lo mirás. Laburás para él. Sí, sí, le empezás a tirar por él para que ese, a ver si entra o no. Hijo de puta, bailá. Pará, inclusive en un estadio de esas dimensiones. Sí, los ves. O sea, estadio grande, igual vos te agarrás con uno como si fuese un teatro. Yo te juro que de arriba ya hay cosas, obvio, a lo lejos no lo ves por la luz todo, pero yo te juro que las caras ves, la mayoría las ves.
Ve al pibe que lo estoy disfrutando, ve a un guachín de 10 años que se está dando la cara contra la valla. Pero ¿hasta dónde ve tu mente en un estadio lleno? Yo, generalmente, hasta antes de la segunda bandeja de campo, ves todo. Después ves píxeles. Después empezás a ver píxeles. ¿Qué es una banda de gente, boludo? Porque vos, imagínate como... Son humanos vivos. Yo he sido la que va a un recital y dice, ¡ay, me vio, boluda! Claro. ¡Me vio! Cruzamos miradas. Es que nosotros tenemos la experiencia solo desde abajo. Claro. De estar ahí en un estadio lleno y decir, el loco este no me ve. O sea, yo puedo estar... Bueno, este año, Luki, lo hacemos. Bueno, el año pasado, chicos, Movistar Arena. Este ya lo hizo. Sí, no, pero yo te estoy hablando de un estadio... Sí, sí, vamos a hacer. Pará. Seis entradas en dos horas vendiendo, chicos, tenía que... Escuchá, bueno, ya, listo. El tema ¿Sos romántico? Bueno. ¿Soy romántico? Sí. ¿Qué se considera ser romántico? Buena pregunta. Romántico, como hay gente más fría. No sé, como... a ver, yo creo que hay un mal concepto de ser romántico. La gente piensa de ser romántico, de preparar una cenita, poner unas velas, un par de flores. Eso para mí no es romántico. Pero de banana también. O de que quiere quedar bien con tu germo. Pará, careta, no me va a quedar mal a mí. ¿Qué? No, me pero estoy hablando de lo que se conoce normalmente. El hombre es muy forro porque se aprovecha mucho de lo que es romántico. Y el hombre, la mayoría de los hombres no son románticos, son terrible boludo. No, yo le llamo romántico como hacer demostrar, o sea, hoy quiero mimito. Para mí romántico es que me levanto a la mañana y trato de limpiar todo el piso y la caca de Roma para que no lo tenga que limpiar Emi como hoy. Eso me parece romántico. Sí, obvio. Eso no es romántico. ¿Cómo y, no? Y el aliento a estar en ayunas no es romántico. Para mí es re romántico. Estoy pensando en que ella no se levante y tenga que limpiar la mierda de Roma, entonces voy y la limpio yo porque sé que es un estrés. Poner a Roma en el balcón. Qué lindo. Es romántico. ¿Y la sacás a pasear también? No, tampoco la boludez. Ah, la puta. Es romántico, pero no tanto. Claro. ¿Y tema cocinas? Estoy empezando a meterme porque ella me cocina una banda. Amigo, es por entonces, ahí. Es por ahí. Hay un gran placer ahí, otra. Que te vaya bien, está bueno. Que te vaya bien, es como que lo podés volver, esa energía de tío. Tenemos una anécdota graciosa de que le quise hacer unos zapallitos rellenos. Uf. Y ella ya me empezó a ver cocinar y estaba parada al lado y se cagaba de risa. Y yo ya me pongo nervioso, ¿viste? Y le digo, dale, mi amor, dale, tranquila. ¿Qué? ¿Vaciaste? Sí, vacié todo, nada, pero me quedaron no aguada, eran geriátrico. Porque el zapallito es muy difícil con eso, justamente. Dios. Todo babé, ¿no? Parecía un... babé horrible. La cena que te dan en los arcos acá en Juan B. Justo cuando estás internado. Sí, pero es verdad que hay un gran mundo, hay un desbloqueo ahí hermoso, mundo cocina. La gente que entra en el mundo de la cocina ya está, quedó perdida ahí. Es tipo los que entraron en el mundo del tango, no sé, como adicciones así que entraron en ese universo y quedaron pegados. La cocina tiene algo de hacerte sentir como en hogar, ¿viste? Sí. Me da eso. Y es medio terapéutico también. Pero igual, no se anímense a aprender a cocinar, porque primero es el acto de amor más grande del mundo para mí, aunque los zapallitos sean una poronga. Como los hizo él, no el plato, ¿no? Pero, el plato está buenísimo. Sí, pero tenés tipo cosas ricas, tipo que vos decís, tengo unas aceitunitas lindas, o tenés patita nomás. Tengo un par de recetas que le robé a mi viejo, más que nada. Bueno, una de tipo pollito ahí al Roquefort con salsita, vino blanco. Sí, bueno. A mi viejo le gusta mucho cocinar, pero mi viejo cocinaba poco, pero laburaba todo el día. Y mi viejo odia cocinar, pero nos cocinaba pues es nuestra mamá y nos ama. Obvio. Entonces como que aprendí las dos caras de la cocina ahí. Y a mi viejo le robó un par de truquitos, meterle vinito a la salsita para los fideos, para levantar. Para reducir un poquito. Y un par de chiches de tira ahí. Bien. Bueno, está llegando el Duki. No, mira, te voy a explicar por última vez. Discúlpame un segundo. El Duki es él, y ya llegó. Y si no viene este año, lo vamos a hacer verga. La persona con la que estuvimos hablando recién, de cocina... Está llegando, bro. Y ¿viste la persona con la que... Si no viene, vamos a romper todo la oficina de Dale Play. A los Airbags, a todos se la vamos a dar. Pues yo me la recontrabanco. Vamos a romper todo Dale Play, loco. Vamos a romper todo Tito Leconte. Espera, porque... Tito, te vamos a agarrar, Tito. ¿Dónde está la cámara? Gracias, Tito. Él gestionó esto. Yo le... Que te cuenten la verdad, que yo gestioné esto. Yo te hablé. ¿Quieren que llevamos la foto? ¿Dónde está la cámara? Contame la verdad. Yo le dije al equipo que quería venir acá al programa en Mie Granado, están todos testigos. Digan la verdad, loco. Bueno, tranquilo. Claro, ahora parece que lo hicieron ellos. No, yo te hablé y te mandé mensaje y te lo dije, ¿no? Sí. Vos sabés, yo soy un tipo transparente. Yo te dije, voy ahí porque tengo ganas de ir. Yo no voy a ningún lado. Ok. Solo voy con los boludos, todo par en la mano saliendo más. Que hoy estrenan y le deseamos la mejor, que son muy amigos. Ves enorme ahí a Luquita, a Robert, a Germancito, a Alfred. Hermoso. Pero no, de verdad, vine porque tenía ganas de verte, de conocerte. Gracias, Bebito, Bebol. ¿No se conocían para personalmente? ¿Qué impresión te dio? Pará, que va a hablar. Ahora que lo viste. Va a venir el Duque, me va a hablar. Nah, igual ya lo conocía. Depende igual. O sea, como así cuando se sienta a dirigir, a llevar, como capitán de barco, es una bestia. Después tirando triples, mete uno de cada 10. El que mete, lo mete muy clean. Vos no, igual, vos no querrás que te haga el dobladillo del duodeno jugando al básquet. No. ¿Está el aro? ¿Está el aro que usábamos el año pasado? Ay, gracias, boludo.
¿Está el aro de básquet? Sí, está, Miguel, está. Nacional del año pasado, no, tenemos, no es el aro. A la gente no le importa si es el del año pasado. Bueno, ¿tenemos aro? Y cuando quiera. Perdón, si vos pasás por acá, por el Zoom de Olga. ¿Preferís pasar por aro? ¿Preferís pasar por FIFA? ¿Preferís que nos bañemos juntos? No, lo que vos quieras. ¿Podemos ir ¿Querés ir a fumar allá al subsuelo? No, tranqui. Todavía no. Todavía no. Perfecto. ¿Qué hacemos? Yo te sigo a vos. Estamos acá. Yo te dije, a mí me gusta cuando soy capitán del barco. Yo te sigo. ¿Play o básquet? Elegí vos. Que elija la gente. Yo estoy para las dos. Pero... básquet, dicen, básquet. Vamos a jugar básquet. ¿Dónde se puede armar aro? Me van a hacer pasar vergüenza. Okay. No, ¿no eras mejor en básquet que en FIFA? No. Se supone que soy mejor en el FIFA. En el FIFA debo ser de un 1 y en el básquet de un 1.75. Okay. Ponen acá en el chat que apura este pibe que está llegando el Duki. Me encanta. Hermoso. ¿Jugamos por algo? Loco. ¿Jugamos por algo? Sí. Dale. Esto es de 10 a 1 este programa, ¿no? Tengo miedo de lo que me va a pedir. Sí, son las 11. ¿Objeto no? O sea, lo más pronto que tenés, ¿qué es? Lo más pronto que tengo. Shows, recitales, shows. Sí, tengo el Bernabéu. ¿Pero afuera? ¿Qué querés? Sí, afuera, en España. Algo tipo presentarte como si fuese. ¡Buenas noches! No, eso no. Tipo James Brown, a Rocky. Apolo. Apolo. Algo que tenga que ver con viajar. Yo quiero viajar a comer jamón. Ey, paga. Bueno, la arreglamos. Bien. Eso se arregla. Mira, yo tengo una idea. ¿Jugamos? ¿Cuántos tiros cada uno? ¿10? ¿10? Sí. No, 10 está bueno, me das un buen margen. 10 tiros cada uno, empezás vos. Está bueno, dale. Si yo gano, vamos a cubrir el Bernabéu. Dale. Pero pará, a cubrirlo desde nuestra óptica, incluso linkeado también a ver cómo es el mundo del Duki. Dale. ¿Capille? Porque nuestro lado también es mucho más de otro palo. De que lo conoce al Duki como pibe buena onda, de recorte, sí. Y por ahí no curte su arte. Sí. Y es verdad, es más adulto, más. Pero a ver qué onda, a ver backstage, a ver qué onda el Duki. A ver cuánta gente hay atrás de todo esto. Exactamente, y cómo se monta un show internacional de un pibe de barrio argentino en el mejor estadio del planeta. Un estadio bestial. Si gano, nos llevan a cubrir. Y salimos en vivo allá. Dale. ¿Me das tu palabra o tiene que palabra, tiene que mi palabra. Alguien? No, te doy mi palabra. Yo levanto el fono, sé que lo llamamos a Tito, entre los dos lo convencemos. Ok. ¿Y si no? ¿Y si gano yo? No, eso. ¿Y si pierde él? Que ahí está la... No, queda fijo. Si gana él, si ganas vos, no sé. Hacemos lo mismo, pero vos pagás los viajes de todos los productores. No, pará. Sí. Sofi dijo que quiere ir en primera. Yo en primera, nunca fui en primera. No. O sea, nosotros ya ganamos. No. Hay que ganar, no, si perdemos quiero sufrirlo. ¿Estamos para ir a jugar? Sí. ¿Se puede? ¿Está listo? Vamos. ¡Me caigo de concha! Bueno, tranquila. Está llegando el Duki, gente. Ya llegó el Duki, es la persona que está acá. Se van a jugar, me quedo aquí en el estudio. ¡Sale el Duki que está entrando! ¡Vamos! ¡Ya está llegando el Duki! Atención, se ha producido un desafío. Me quedo aquí en el estudio conduciendo desde acá. Van a salir a la puerta de los estudios de Humboldt y Cabrera. Tomá, Miguel. A la esquina más bella de la ciudad. ¿Mauro tiene mic? Yo estaba en modo espectadora. Hola. Del programa. Y que te ibas, ¿no? Yo me iba. Me dejabas a mí solo. Me olvidé la vincha de la NBA, boludo. Yo. ¿Qué cambia la vincha de la NBA? Los vemos salir del estudio. Atención, Bauti. ¿Vamos con esta? Con la que quiera. Ya la picaste sólido, ¿eh? ¿Estás bien? Vamos a ver. A ver, que no se pierda la señal, la puta que los parió. ¿Estamos acá? Buenos días. Están perfecto. ¿Se ve bien? Buenos días, ¿estamos bien? ¿Se ve todo lindo se ahí? Se ve muy bien, Miguel, tranqui. Sí, ¿y este se corta este micro, no? No se corta, quédate tranquilo con la técnica. Tipo, jope, ¿me entendés? Qué agotador. Es bueno, por favor. ¿Qué hacemos? 10 tiros. 10 tiros. ¿Uno cada uno o los 10 seguidos? Los 10 seguidos. No, uno y uno. ¿Y quién cuenta, boludo? ¿Un escribano? Yo estoy acá, de este lado, boludo. No es difícil contar. Miguel, confía. Vamos uno y uno. Arranca él. Primer tiro. Duki, Miguel, Miguel. A ver, ¿se ve el aro? Se ve, Miguel, quédate tranquilo, por favor, con la técnica. ¡Uno adentro! Duki, uno de uno. ¡Rica! Lindo el drone, la esquina de Olita. Ya uno metí, Zafé. Bien. Agachate. Va Miguel, ¿eh? ¡Oh! ¡No! Concha, afuera. Afuera. Miguel, cero de una. Duki, segundo tiro. Está empoderado el pelote. Está con clases, ¿no? Tengo que ganar. ¿Estás con clases? Tengo que armar al coach. Atención. Segundo tiro de Michael. Y adentro.
Hay uno de dos. Dos tiros cada uno. Él metió dos. Sí. Y señor Miguel, uno. Yo estoy viendo pasar. Ah, esto es sorto, es sorto. 3 de 3. Estoy yendo. Un beso para Coco, para Flow Game, que me está entrenando. Besito enorme. No, no me digas, me está quemando, me va a caer. La escuelita de nuevo, ¿no? Vamos. Atención. ¿Cómo va? Vos metiste una de dos. Tenés tu tercer tiro. ¡Afuera! ¡Ay, Dios! No, verga. ¡Afuera! Pero no te pongas contento vos, Luqui. ¿Eh? No te pongas contento. No, bueno. ¡Dale, ojete! ¡No! ¡4 de 4! ¡Es mentira! ¿Y yo? 1 de 3, Miguel. Atención. Tira Miguel. El representante 4-1. De la NBA en Argentina. Migue. Si metes los 10, además, te baño. Pero no quiere que lo bañes. ¡Nada! ¡Empezó! ¡Afuera! Empezó Rash Mamba. 4 de 5. ¿Cómo es? 4 de 5. Trata de hablar para concentrarme. Sí, trash talk, mi bro. Duki, 4 de 5. 4 de 5, vos 1 de 5. 1 de 4. 1 de 4. Tenés que acercarte ya, Miguel. Puso una paliza. Atención, tira Miguel. La gente expectante. ¡Ay! Adentro. 4-2. Ay, ay, ay. Atención. ¿A dónde? ¡Linda! ¡Afuera! Se va a acercar el Orange Mamba. ¿Cómo estamos? Metió 4 de 6 el Duki. 5, 4 de 5. 4 de 6. 4-2. Es correcto. ¡Ah! Afuera. Sigue 4-2 esto. Van 6 tiros cada uno. Yo juego con Spalding, bro. La tensión es extrema. Mira, Duki. ¡Nada! ¡Afuera! Ya ganó, ¿no? No, hay 7 tiros y él metió 4, Miguel. Va 4-2 esto. ¿Vas por tu séptimo tiro? Concha. No, se escucha aún la concha de pero mi no primo. Pero no lo tiraste y ya estabas puteando, Miguel. Sí, sí. No, estás... que vengo mal, boludo. Bueno, bueno. Dale, bro, el micrófono con el bro, bro. ¡Adentro! Tranquila, Sofiti. Si perdíamos, ¿era que íbamos? ¿O si ganábamos? No se entendió la apuesta, pero me parece que vamos a ir igual. ¿Ya perdí? ¿Ya perdí? Creo que estadísticamente no todavía. Tiene que meter los tenés tres. Tiene que meter todo lo que te tiene queda. Tiene que meter todos. ¡La puta! ¡Bien! ¡Adentro! ¡Vamos! Todavía está con vida. ¿Cómo va? 5-3. ¡Mirá la lluvia! No sé si... ¡Ay, árbol! Igual ya gané, ya está. Sigue 5-3. O sea, tenés que meter todo lo que te queda y empatamos. ¿Es lo que voy a hacer? Ah, dale. Y después a la play. Y yo no tengo que meter ninguno, ¿eh? ¿Ya está? Tapado de laburo, ¿eh? Va. Go. Todo uno atrás del otro. Tenés que meter. ¡Bien, Miguel! ¡Afuera! ¡Vamos! Perdió Miguel. ¡Vamos! ¿Ya perdí? ¡Más respeto, guacho! ¡Ey, ey, ey! Mira que está en mi esquina, bro. Escuchá, ¿perdí? No, no perdiste. ¿Por qué? Porque te animaste. Anda a lavarte el orto, nena. Pará, tiene sentido lo que dijo. En realidad ganamos pará, todos, escuchá, chicos. Pará, escuchá, está yendo igual a lo nuevo, ¿no? Tiene sentido lo que dijo. ¿Vamos o no vamos? Vamos, boludo, vamos. ¿Cubrimos? ¿Sabes qué es lo importante? ¿Qué? Ni intentaste, boludo, era lo que estábamos hablando antes. ¿Viste? Te caíste, pero te levantaste. ¿Confirmadísimo? Chequeadísimo. ¿Cubrimos el show de Duki en Bernabéu? Sí. Listo, Luki. First class, ¿eh? 8 de junio, Estadio Bernabéu, nos vemos en Madrid. Ahí en Madrid, en la esquina de ahí. Por favor. Bueno, me rompiste el Lupite. Ay, Dios. Pará, Luchito, no te pongas violento, bro. Miguel, bueno, me rompí el Lupito. Está caliente, porque no, si no le gusta perder. No me diga. No le gusta perder. Ay, Dios. ¿Querés tomar algo? Hola, hola, está llegando el Duki. Está llegando el Duki, chicos. Está llegando el Duki, bro, ey. Sí. Llegó el bro. Vamos. Che, cómo me rompió Lupita, amigo. Está caliente, ¿no? Te conozco, hermoso. Sí, lo que pasa es que te forza todo el día entrenando, está feo, guacho. ¿Qué sabes si está todo el día entrenando? Lo veo, boludo, entrenando a básquet. Ah, sí. Che, ¿estás chivando? ¿Eh? Yo soy sí. Yo chivo en 2 segundos, sí, amigo. Yo muevo 2 veces la pierna y soy agua. ¿Y aparte con nailoncito? Sí, nailoncito. Y pantalón largo, porque viene medio de traje, ¿viste? Viene elegante por vos. Me encanta. Iba a venir en short, pero dije, feo. No. Pantalón de vestido y todos los chiches. Escúchame, ¿qué aprendiste a estar tranquilo y a disfrutar? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. O sea, en perspectiva, yo creo que River fue el primer show que estaba como sintiendo la adrenalina de todo, pero consciente de todo lo que pasaba, ¿viste? Como disfrutándolo. Y fue loco también. Creo que toda la preparación mental que tuve antes del River también me hizo como
disfrutar más todo lo que había pasado antes, digamos. También a veces en la dinámica de ir todo el tiempo rápido, a veces no disfrutabas tanto las cosas. Lo que me pasó fue que dije, boludo, hice un Luna Park, ni lo disfruté. ¿Por qué no? Y pues en el momento estás presionado o... Son muchas cosas. Nosotros, yo en 2018 hice mi primer teatro, después hice un Gran Rey, después hice un Luna Park y todo el tiempo estás pensando, ¿viste? Como siguiendo la zanahoria y nunca disfrutaba el proceso. No te pones a pensar, guacho, zarpado, que hice un Luna Park. O sea, no tiene ningún puto sentido en la vida. Hoy sí. Esa preparación mental de la que hablabas para el River, ¿qué implica? O sea, más allá de un equipo conteniéndote, o sea, desde tu cabeza hasta lo físico, ¿cómo fue la preparación? Para mí más que nada tiene que ver, bueno, yo al menos creo que soy una persona que, yo creo que todos, ¿no?, tenemos la voz de nuestra conciencia, pero yo como que hablo mucho conmigo mismo, ¿viste? Un montón. Y lo que más trato es de no mentirme, pues nos pasa a todos que como que a veces te mentís o tratás de convencerte con cosas vos mismo. Y justo me pasó que yo hacía un montón de tiempo que no iba a una, ¿cómo se llama? No tenía una sesión de con un psicólogo, de terapia. Y antes me pasó que yo ya sabía, una semana antes yo me empecé a perseguir. Entonces yo ya me estaba persiguiendo las cosas pensando en qué le iba a contar, qué no le iba a contar, por qué. Entonces... ¿Cómo se le ibas a dibujar? Y un poquito de eso, porque digo, ahora me tengo que sentar, no la conozco. Claro, ahí te encima mentirle a tu terapeuta es como estás mintiendo a vos directamente. Entonces, y encima la mina recibiendo a Duki. Claro. O sea, diciendo a la puta madre, se van a enterar los pibes de lo que me pasa. Es bueno, que eso pasa un poco. En realidad recibe a Mauro, si es profesional. Sí, pero es un humano también, sí, y tiene hijos. Sí. Bueno, ¿y fuiste una semana antes del River? Sí, creo que fue una... No, fue como 15 días antes del River. Y lo bueno es que ya en ese momento entré en un proceso de eso, de estar todo el tiempo como hablando conmigo. Y me empecé a dar cuenta de estas cosas, ¿no? De cuánto me faltaba. Si bien yo soy una persona que vive mucho el día a día, el presente, cuando estás con tantas metas puestas a futuro, ¿viste? A veces se te va la visión. Y me pasó un poco que me di cuenta de eso, que no estaba disfrutando tanto los procesos o que no me reconocía cosas a mí mismo, ¿viste? Y eso fue lo que más me gustó, decir, che, guacho, relájate un toque, boludo, tenés 27 años, ya está, ya la rompiste, hiciste una parte, volaste, hiciste mil cosas, mirá a toda la gente que entendés que me banca, sí, que sí, me sí. quiere. Y un poco empezar a disfrutar de eso y entender que haber llegado hasta acá no era el final de algo, sino el principio de lo que seguía. Porque hubo una se viralizó mucho un video tuyo de que rompiste como diciendo la puta madre, que como que estoy llegando a lo que soñé y después qué sigue, ¿no? Es que fue un poco eso también, pues para mí lo más lejano que había de que arranqué era decir, che, voy a hacer un estadio, un River, o un estadio Nico La Plata, ¿viste? Un Vélez, como que decía, no, si pasa hermoso, pero de acá que pase era imposible. Y ya cuando pasa, no sé, me pasó eso que dije, voy a volver a hacer un River. Y en el momento vos decís como, che, por afuera parece, oye, pero en el momento estás con tantas cosas que yo me agarré y dije, mirá si este es el último estadio que hago en mi vida, ¿entendés? Y, uy, ahí bueno, empezó, buen promedio igual. Ahí empezó la discusión. Sí, pero con 27 decir, años. Okay, bueno, pero qué mejor que terminar. Te debe pasar como, ¿por qué estoy yo llenando un River y no otro? Como, ¿qué tengo de especial? Como, no sé, debes empezar a flashear esa también. Y esas preguntas de repente son las que te llevan a, ok, hace 5 años... que las 24 horas del día pienso en esto, como esto, respiro esto, dejo todo por esto. Después de tantos años no lo llamaría suerte. Claro, es que literalmente empieza a pasar eso de que te frenás, mirás para atrás, empezás a reconocer todo, ves todo, porque a veces no tenés esa capacidad de frenar y mirar para atrás y decir, mirá todo lo que pasó desde que arranqué. Y a mí justo ese día me pasó que con esa pregunta, pero no me acuerdo bien qué me preguntaron, como que me preguntaron qué sigue después de hermoso. Esto. Y cuando me preguntaron que sí después de esto, la mina me tocó el hueso frágil, que era lo que yo me venía planteando hace 3 meses. ¿Qué hago después del River? Pues ya está, se me fue. Perdón, igual, es como terminar juntás la caca de Roma. Sí. Claro. Pero terminar de laburar a la 1 del mediodía, ¿no te gusta? Sí, bueno. Bueno, terminar de laburar a los 27 años, ¿no te gusta? No, porque pará, y mi pregunta iba un poco yo, a esto. O sea, bueno, es que eso pasa también. Yo entiendo que es mi labor, pero pasión, yo eso, boludo. Claro, no lo veo ya tampoco lo como... Sí, pero ¿y qué otras cosas hay alrededor que son tipo sostén? Que vos digas, porque si es todo carrera, 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 en un momento, como bien dijiste, como bueno, friqueás, necesitas parar un poco. ¿Qué hay alrededor, cosas que te sostengan? Tipo, no sé, podría ser, no sé, me gusta cocinar, o tengo mi grupo de amigos desde la primaria, que es como un lugar donde vuelvo a ser yo. ¿Qué hay de sostén? Yo creo que más que nada es esto que hablaba antes, ¿viste? De que yo desde que arranqué a trabajar como que creé mi atmósfera, ¿viste? Entonces, si bien yo tengo un equipo súper activo las 24 horas, que ya sabemos que trabajan con las mayores eminencias del mundo, yo creo que de todos los artistas que estamos, por ejemplo, en el equipo, yo soy el más desestructurado, relajado en ese sentido. A mí me gusta arranchar con mis amigos, me gusta salir a comer,
Me gusta moverme normalmente. La gente generalmente piensa que yo estoy, no sé, en Las Vegas y cosas, y yo estoy acá en Palermo caminando, porque estoy en zona este que fui a ver un amigo, porque estoy en Clutch jugando al básquet. Trato de mantenerme muy terrenal, ¿viste? Como muy Mauro. Y disfruto mucho de esas cosas, ¿viste? De, qué sé yo, llegar a mi casa, sentarme a jugar al counter con los pibes, con el Goncho, ir a comer un asado. Entonces, no sé, yo creo que lo bueno es eso. No me manijeo tanto, ¿viste? Con todo lo que es mi carrera todo el tiempo. Hay muchos momentos que bajo. Generalmente, durante el día estoy siendo Mauro, un humano mortal. Y después, cuando me toca, bueno, me subo al escenario y tiro los poderes, ¿no? Pero creo que el sostén más grande es eso, que aprendí a disfrutar de ser Mauro y nunca dejé que Duki se coma Mauro. Y mi gente cercana nunca dejó que Duki se coma Mauro. Como que las personas que estaban ahí me tenían que decir, che, guacho, Mauro es mucho más zarpado que Duki. Sin Mauro no existe Duki. Me lo dijeron en el momento justo. Te pusieron un freno. Sí, mal. ¿Y qué cosas estabas empezando a descubrir que eran de las que te salvaron? Que digas como... No sé, puntas, falopa, la morgine. Empezaba, tigres. Empezaba a Jeringas. Aparecer algo que... Nada, boludo. Yo imagino, o sea, son vidas muy únicas. La verdad es muy difícil desde afuera hablar de esas vidas. O sea, son cosas muy particulares. Entonces es flashero desde afuera ver cómo se procesan todas esas cosas, ¿viste? ¿Cuál era la pregunta? Era buenísima. La pregunta me estaba preguntando que era de las primeras cosas que ah, que eso, crucé, que empezaba falopa, no, putas. No, eso lo que Lambos, tigres no. Blancos en Las Vegas. ¿Qué cosas eran esas que empezaban a aparecer y de las que te frenaron? O que vos decías como, uy, qué bueno que me frenaron a tiempo con esto porque yo iba a que no, cosas que no sean la falopa y las putas. No, yo creo que tiene que ver más que nada. No, fuera de, fuera de eso nada. Después pura familia de mierda. Nada, es un poco también cuando el amor de la... Los famosos amigos del campeón, ¿viste? Como que de repente... Rocky. Vos te levantás un día y tenés 500 personas que te dicen todo que sí y de repente tu mamá, que te conoce, te dice que no, pues vos decís, che, Sandra, vos sos mi mamá, ¿qué onda? ¿No me amás? Porque todo el mundo me dice que estoy haciendo todo bien y que la rompo y que soy el chabón más capo del mundo, pero vos me decís que no. Entonces, ¿quién está mal? Y al principio decís, nada, está mal mi mamá porque si tengo 500 personas alrededor es estadística y con el tiempo te das cuenta que es al revés. Entonces, a mí me pasó que... Nada... Tuve un problema también en un momento que era como un tío adoptivo, ¿viste? Como que sentía que le tenía que solucionar los problemas a la gente. Como la gente me había elegido a mí, me había solucionado la vida, yo decía, bueno, a cada persona que me cruzo que tiene un poco de talento, trato de solucionarle la vida. No está mal. Es de volver. Está bueno, pasa que después de repente te das cuenta que generás parásitos, ¿entendés? Entonces, lamentablemente hay gente a la cual le tenés que dar herramientas, no le tenés que dar las cosas resueltas. No, de todo, lo que sea, desde hogar hasta ropa, zapatillas, comida, que hayan vivido en mi casa, darle una oportunidad para que graben, para que vivan. Y quedan en la coma, en el plan. Sí, como el, que... El planero Duki. Te diste la mano y te agarraron todo. Y después de repente te das cuenta de eso. Estás rodeado de un montón de gente que está interesada en vos, en lo que tenés, en que sos Duki y no en Mauro de verdad, ni... No ven nada atractivo en vos más que sos Duki, que tenés guita y que la gente te quiere. ¿Y te lograste detectar falsedades? O sea, sí, tipo, detectás rápido quién... Eso se afila todo. ¿Quién se está rodeando más por careta que por amor? Sí, me pasó en la pandemia que tuvimos el frenante, que ahí como que me distancié de todo. Y fue la primera en mi vida que... O sea, yo desde que arranqué en 2017 a girar, nunca frené hasta ese... Pandemia. Hasta la pandemia. Y ahí me frené, estuve solo. Y a eso te pasa. Cuando estás solo con vos mismo de nuevo, de repente, al cuarto día me levanté, me vi al espejo y... Una sensación horrible de que sentía que no era yo. ¿Entendés? Te juro, me vi al espejo todo y empecé a ver videos míos, cosas, y dije... boludo, estaba en una. ¿Te pegó mal la pandemia o bien? No, me pegó bien porque me di cuenta de esas cosas. Bajaste a tierra obligadamente. Mal. Y a partir de eso como que cambió todo. Me empecé a dar cuenta de eso, que gente estaba cerca a mí y me servía cuál no. Me empecé a ver yo y había días que decía, boludo, aparecía ahí haciendo un papelón, estaba re drogado en tal lado, ¿entendés? Y me quería matar, boludo. Veía notas mías viejas y alguna hablando todo lento y decía, la concha de la dor. Y yo no me había dado cuenta en qué momento había pasado, ¿entendés? Yo de repente me desperté un día, me miré al cine del baño y dije, nada, este no es Mauro. No soy, te juro, no era yo, boludo, era loquísimo. Igual, boludo, qué locura estar todo el día es con que eso. Es mucha info, boludo. También. Es mucha data para una persona. Sí. Las personas no están listas para que las miren 80.000 personas, están listas para vivir en sociedad. Sí. O sea, sí. Lo que tienen eso es una carga muy grande, además de una bendición, sí, boludo. Sí. No, por eso está buenísimo estar armado, tener herramientas, gente que te quiera, porque si no vas ahí a pegártela de toque. Pregunta, ¿qué, aunque no lo escuches, o sí? ¿Qué de la música argentina sabemos que sí o sí son columnas principales? Para mí El Flaco, Charlie, Soda Stereo. Mi banda preferida, Los Abuelos de la Nada. ¿En serio? Sí, me encantan. Muy Singamulane es mi tema preferido de toda la vida. Virus me encanta porque me da algo de acordarme de estar en mi casa, en Almagro y no sé, bueno... Sí, Virus me encanta mucho porque yo me acuerdo que a los 5 años tenía el disco de Virus que lo ponía en el comedor y
arrancaba Luna de Miel, me volvía loco. La verdad que un montón. Después así, más que me haya pegado a mí, ponele cuando empecé a entender un poco mis bandas de guachín, por ahí fueron, no sé, Los Pericos, La Vela, bueno, La Vela Perco, La Uruguaya, perdón. Sí, ya bardié. Pero la misma, Árbol, viste cómo está, Catupecu, me encanta mal. ¿Y eso cuando te los cruzaste después vos ya has crecido? ¿Qué onda, Flash? Y es flashero, la otra vez me lo crucé a Fer, de Catupecu, mal, y la re flashé, la flashé. No, ¿y él qué dijo? Él de eso me le hizo flashear, que él me hablaba como si yo fuese un capo mal, y yo estaba flashado, no lo podía creer, me lo crucé encima que estábamos en el Cosquín y yo flashé mal, estábamos con los pies en la puerta de la habitación de al lado y yo, mira, yo... Me gusta la parla, Fer, de Catupecu, sí, se queda charlando. ¿Y de internacional a quién viste? Es pregunta cholula, tipo pregunta de que vos decís, boludo, estamos acá y mirá quién está ahí. Emi, mirá quién está, está Brad Pitt. No, que vino, no me he cruzado mucho. Me crucé en un aeropuerto a Ben Stiller. Y parecía que era de mentira, guacho. Es muy loco, porque el chabón es como tan famoso que yo pensé que nunca lo iba a ver afuera de una pantalla. Y lo vi en persona y era rarísimo. Parecía que el chabón era una inteligencia artificial. Es que es re loco, porque hay gente que viste toda tu vida y decís, che, son humanos. Ay, los jugadores de básquet, cuando lo vi a Gianni no sabés. Giannis Antetokounmpo. Tiene huesos y músculos que no tiene nadie, no existen. Tipo, los deltoides, hermano. Una IA. Una estupidez. Y te pajea eso como pibito, siempre hablando de Mauro, de que vos levantás el teléfono y te dan primera fila en la NBA en Nueva York. Esas pajitas, ¿las disfrutás? Tipo, mirá. Sí, no sé. Eso es lo más lindo. Está piola. No uso mucho el recurso de ese, ¿viste? Como que este año voy a usar un poco más del recurso del NBA. Sí, obvio, boludo. Son cosas que te la reflasha, la flasheé un montón. La vez que estuvimos ahí, que fuimos con Gonza, que estábamos con el Visa sentados los dos, y la reflasheé. ¿Qué fueron a ver? ¿Era Orlando? No, la verdad fue un partido de mierda, porque fue la serie de 2021 que los Bucks le ganó 4-0 a Miami. Fue el último partido, los de Miami estaban todos meados, no querían ni jugar. ¿Y vos en Miami? Pero viste a Giannis pasar. Lo vi a Giannis al lado. ¿Fue el año que salió campeón, no? Sí. No. Eso fue después. Sí. No, fue esa... ¿Fue el playoff que después salió campeón? No, salió campeón los Lakers, me parece esa. Claro, porque... Está llegando el Duki, chicos. Sí. Ya llega en instantes. Bueno, ¿alguna pregunta más para esta conferencia de prensa? No, boludo, me encanta charlar con el chabón. ¿Cómo está Goni, capaz? Goni, ¿cómo estás? ¿No? ¿Goni? ¿Lo conoces a este gag, no? No, ¿dónde está Goni? No, está ahí. Está hicimos mierda a todos los productores. ¿Cómo está? Antes de arrancar, los hicimos pija a todos. ¿Goni? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Está nervioso. ¿Se te nota afligido, Goni? Bueno. ¿Qué pasó? El otro día el Duki me cogió y ahora se está haciendo la desentendida. Lo estoy gosteando, loco. Le voy a decir la verdad. Lo estoy gosteando. Buen concepto, Goni. Gracias, Goni. Pará, cantate un felicitá para la gente, por favor. ¡Felicitá! Volvió el Goni. Está oficialmente inaugurado este programa. Ay, cortamos la cintita roja. El vibratito me mata. Buen vibrato, ¿eh? No, canta bien. Canta bien. Bueno. El Goni es un artista multifacético. La movida pilchita, esta pregunta ya de chusma. Sí. Las movidas pilchitas, looks, ¿quién baja la data internacionalmente? Vos decís, mirá, Walking Round tiene esta camperita, está buenísimo. Ahora voy a hablar Francia, la quiero conseguir. Cosa de tilingo, que está buenísimo y es pochoclo. Sí. ¿De dónde sacas la data o quién decís, mirá qué onda tiene? No, yo miro, me pasa mucho de que tengo ahí el algoritmo de YouTube laburado, entonces me salen cosas medio under de, no sé, por ejemplo, yo escucho mucho... No de moda, sino de rapero, ¿viste? Por ahí mucho rapero de Estados Unidos, mucho rapero londinense... mucho rapero francés, italiano. Entonces vas viendo las pilchas y después buscas qué marcas son y de ahí sacás datita. Y que viajás y te la mandás al hotel, vas al... Generalmente voy a ver a los locales, está piola, qué sé yo, salgo y doy alguna vuelta. Sí hay algunas cosas que me gustan y por ahí trato de ver cómo las consigo. O ahora también me pasa con Adidas, le mandamos un beso, tiraba chico. El también, chico, boludo, Adidas. Sí, nah, pero me pasa con Adidas que me esperan, no sé, vi algo de Adidas que me gustó y le digo, bueno, pum, y no sé, llego a España y voy a tal local de España, voy y lo retiro. Esas cosas están buenas. Adidas, el conjuntito de Argentina, el azul. ¿Cuál? XL. ¿La que sacó ahora? ¿Retro? Sí, XL. El retro. La del mundial, sí, yo doble XL todo. Doble XL todo. Y vos sos más flaco que yo. Pero estoy en esta de la yo Sober, S. ¿sabes, bro? ¿S? ¿Vos ya tenés? Yo ya lo tengo. Bueno. No, ese el de la del Mundial 98. El azul, de los rombitos. Qué hermoso. Está hermoso. No, y las zapatillas tremendas también. Bueno, no abusé, flaca. Bueno, las zapatillas, 36. Pará, te voy a hacer una última pregunta. Las cositas. Lo de la pilchita.
¿La ordenás vos? ¿Tenés todo ordenadito? Sí, sí. Bueno, ordenadito está por verse si está ordenadito, pero está bastante bien. ¿Pero te ponen a limpiar una zapatilla antes de una entrega porque querés usar esas? Y si voy a salir en un video, me limpio las zapatillas. Para el día a día no me voy a estar limpiando las zapatillas. Es normal, la gente se mancha las zapatillas, qué sé yo, son cosas normales. Ahora sí, porque pretenden que soy una superestrella, no se me van a manchar las zapas, no existe eso, o sea, todo se le mancha. Ok. Buena bajada de línea, loco. Esto es lo que necesita. Dijo lo que había que decir. Así que a partir de ahora voy a salir todos los días con la misma remera. No quiero a ningún boludo diciéndome, che, Duco, esta remera la usaste en el video de Si te sentís sola. Exactamente. Okay. Max Zuckerberg. El mensaje que necesitamos. Déjenos al Duki y a mí repetir remera tranquilo, chicos. Por favor, porque es agotador. Pará, quería preguntarte qué cosa flashera estás escuchando, ¿viste? O alguna rareza que la gente datita por ahí no conozca. Quiero datita musical, okay. By el Duki. Ralfi Chu. Anda, poné. En el grupo pónganlo. Ralfi Chu, artista español. Muy exótico, la verdad me gusta mucho lo que hace. La abuela. Es como una fusión de Tangana y Rosalía, que es como si Tangana y Rosalía tuvieran un mini hito. Me pasó mucho desde el fin del mundo cuando nos sentamos a mezclarlo. Que ya antes de eso nunca me había metido. Y claro, y la primera vez que te sentás a escuchar una mezcla cambia todo el universo. ¿Pero quién te lo enseñó eso? Lo aprendés de oído, de escuchar, ¿viste? Como que, a ver, vos de tanto estar en el estudio te vas dando cuenta que suena bien, que suena mal. Que suena mejor que la anterior. Claro. Ponele, yo ahora ya entendí que el micrófono no es solo que manejes el preamp, sino cómo lo manejás vos, cuánto te acercás, cuánto te alejás, cómo elegís usar la voz. Bueno, Luismi es el uno de eso. Ellos son bestias, bestias. De hecho, lo ves en vivo, o no sé, Marc Anthony lo ves que está clavando así, cuando sabe que lo va a clavar, pum, se pone el micrófono. Y suena al mismo nivel. Es una locura, son mega bestias. ¿Tenés alguna relación con algún instrumento? Por lo menos un sol mayor en guitarra. No. Percusión, bata sí. Bata sí, de más que nada rudimento, un par de boludeces. Para romper las bolas. Pero guitarra intentado, nunca me llevé bien. Y ahora estoy empezando a introducirme en el piano, que lo estoy manejando a mi hermano. Es esa. Unos melódicos ahí. ¿Te imaginás más grande, más aburguesado y todo tu público que te haya acompañado y por ahí flashear y transformarte en un bublé? Y cantar, I'm that way. O sea, sería una locura. Ahora, ¿en la ducha te gusta cantar por ahí, algo bro. Así? Y yo, sí, no sé, yo canto generalmente, pero no sé, es loco. O sea tu música va a ir cambiando si nunca dejas de tocar. Sí, mi música va a ir cambiando, pero bueno, yo también entiendo que supongo que lo que mejor hago es un poco rapear y las letras y eso, entonces como que a mí me quedo un poco ahí. Sí, estoy con clase de canto. Ojalá, mi sueño es algún día subirme y cantar alguna canción que me guste en un show sin vergüenza, sin autotune y poder cantarla tranquilo y que a la gente le guste y le parezca que es un 6. Yo me muero tranquilo. Bueno, pero mirá qué hijo de puta que sos, que justamente es lo que por ahí a lo mejor uno te plantea o un boludo te plantea en una red o lo que sea. Y eso es lo que vos querés demostrarlo por una cuestión de aprenderlo. Aprenderlo y disfrutarlo también de que, a ver, o sea, la música nació con los instrumentos. Entonces, quieras o no, hay una parte de cómo se cuenta y cómo se hace la música y que yo me estoy perdiendo, ¿entendés? Sí, es un lenguaje. Y también conlleva, es un poco caprichoso por ahí, pero es ese recuerdo de cómo el músico porque toca un instrumento. A ver, es un poco cabeza de termo lo que estoy diciendo y es la mayoría de la gente que me bardea, pero yo también entiendo a qué se refieren a veces, ¿no? De la mística del músico y desempeñarse en un instrumento. Entonces yo lo veo como base fundamental, como pilares, decía vos, de la música. Y algún día me gustaría llegar a ese nivel en el cual yo sienta que en vivo yo puedo mostrar eso. Eso va a ser un upgrade más que el Bernabéu y más que Justin. Cuando en tu escenario haya un piano de cola y vos te sientes y toques la intro en piano, eso es un upgrade, boludo, eso, pero mucho, o sea, va a seguir siendo en River. Ya está River, cada vez uno más grande. Pero eso es el upgrade, boludo, más que más gente y eso va a estar épico. Sí. Y yo estoy ahí a pleno para lo que sea orquesta, todo así musical. Ahora consideremos la opción también. Consideremos también la opción de que él no quiera. No, yo estoy subido, Luki. No, porque vos decís No, igual dijo que se que vamos quiere. A hacer el dueto en el River. El próximo River hacemos dueto. Dale, 10 tiritos más y ¿sabes lo que tenga que hacer para mí? Un featuring con alguien que nada que ver. Por ejemplo, Andrea Bocelli. Tremendo. Es una locura. Tremendo. Tipo de ese tipo. Le dice Eu como diciendo, acordate de mí. Sí, no te quiero, pi. Bueno, no sé si vos escuchás algo de Kanye o... Kanye West, sí. Bueno, lo tengo de nombre. Kanye es muy capo porque lo que hace es, el chabón se imagina que va a ser una persona en una canción y de repente, no sé, dice, che, quiero tener a la mejor cantante del mundo, listo, la llama Ariana Grande y le digo, Ariana, vení a mi tema y tenés que decir lo que yo te digo, decir esto y usa a los raperos y a los artistas como instrumentos para sus canciones, ¿entendés lo que te digo? Es como que dice, che, Bocelli, la clava toda, listo, la llamala acá, que se haga esta melodía y ese recurso. Por ese lado estamos
empezando a tratar de ver si metemos algún par de cositas en el disco que estamos laburando. Un Duki Alessans, me muero. Duki Alessans, mi mamá llora. Mi mamá llora. Sí, ahí estoy adentrísimo. Igual es que vos que digas que estoy adentrísimo, ¿qué es lo que significa? Y quiere decir que... va a poner plata para la producción. Que sentiría que me empiezo a acercar. Ah. O sea, ¿entendés? Yo conozco... Porque este año saca música. Yo conozco más al fenómeno Duki y a la persona Duki que a la música de Duki. Por una cuestión generacional. Vos, virus, todo eso, yo medio como que quedé pataleando ahí, ¿entendés? Claro, es lo que gritás. Claro, yo quedé pataleando ahí en Rezo por Vos, boludo. Y el mundo siguió. No salió de ahí. Y el mundo siguió y los pibes están en otra y somos unos viejos meados. Mucho en su cuarto. Bien, Ali. Claro, eso. Bueno, Bebote. Tucu, 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 tucu. No, muchas gracias, un placer. Gracias, de verdad. Espero que me inviten de nuevo. Así que... Bueno, semana, la próxima vengo de... Si tuvieses que hacer una columna... panelista. Sí, eso. Si tuvieses que hacer una columna de algo que no sea de música... Imagínate. No sea de música. Claro, como que películas de algún cine, universo, Oscars. Alguna me cosa. Me muero Duki, columnista de sonido. Además, no, pero hablando de cualquier otra cosa. Que, vengo y hago la columna de cocina, ¿o no? Bueno. Vengo acá y les cocino a ustedes. Zapallito horrible. Salía horrible. Está... Todo se me preparado. Duco Murano. Pero, está Betular, en serio, increíble. No, pero... Betular, la idea. Me da un poco de miedo. Ahora que vi que tiene el tatuaje de Maradona, me da miedo que me pegue un bife mientras cocino. ¿Viste lo que es? ¿Terrible igual, o no? Hermoso. Nada tendrías que igual comprometerte a que sea... ¡El Diego! ¡Diegote! Che, ¿no le querés cantar la canción del Diego y mi primo? No. Sería un momento no brisante. Me da pasa vergüenza. No, bueno, escuchá. Vamos a ir al Bernabéu, boludo. Por favor. No, pero igual tendrías que hacer la columna de Luki Cocina, pero es la primera vez que haces esa receta, tipo la de los zapachitos. Sí. Que salga más, todo para el ojete. Que salga todo como el orto. Eso quiero. Sí, estaría bueno. Bueno, Bebol. Tome algo, zapachito. Saluda a tu germo. Que muchísimas gracias. Y le dijimos que le hablamos para que cuando va a venir, ya va ahí, ya va ahí. Loquito, te acompaño. Sos un capo. Voy a echar una pichita, ¿eh? Ya viene el Duki, ¿eh? Quédense, chicos, que después de esta nota, ¿eh? Ya llega el Duki. Te la di, perdón, con los auris. Duki, lo único que cocina son hits. Te amo, Duco. El Duki está por llegar, amigo.